Nació en Medellín, Albacete. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Filosofía Pura. Es catedrático de Filosofía. Ha ejercido la docencia como profesor de Filosofía en centros de Ronda, Málaga, Ávila y Murcia. Ha participado en numerosas actividades literarias, tertulias, recitales, presentaciones y conferencias. Cofundador de los grupos literarios Ateneo Aguileño de las Artes y las Letras, Águilas y de Espartaria de Poesía Lorca. Ha pertenecido al taller de arte dramático Murcia, asimismo colaboró con La Puerta Falsa, que mucha gente lo conoce aquí de Murcia, organizando recitales. Bueno, libros me dice, tengo una treintena, un montón de libros, poesía y narrativa. Ahora, mientras que habla Jesús, le voy a poner unas cuantas fotografías de los libros, pero voy a mencionar algunos, concretamente poesía. Son los siguientes: A la desnuda vida creciente de la nada, Kyrie eleison, otro, Estridularia, la luz herida, Fanal de la aventura, Transluminaciones y presencias, Otra vez la luz, palomas, Convocada soledad, fin. Y de narrativa también tiene lo siguiente: Dulcísima hebra de oro, El quinto camino, Aires del sur, del año 2017, 2018 y otro también del 2018, la tercera tanda. Ha colaborado en revistas literarias, antología, en fin, extensísimo currículum que no quiero ni tampoco debo leer porque si no sería extensísimo y aburriría a ustedes. Así que un aplauso. Y... Bien, ante todo, buenas tardes y muy agradecido. Casino y a este foro que llevamos la 46 edición. Bueno, para mí un placer también encontrar a viejo amigo aquí como Pepe Martínez de la época de la Puerta Falsa, casi nada, ¿no? Ha sido un placer enorme. Y bueno, y ahora pues el resto, muy agradecido también a vosotros, a Inzemina, a todos los presentes y ya a mis nuevos amigos a partir de este momento. Bien, como el tiempo, yo me gustaría deleitarme porque me gusta a mí dar la gracia y todo esto. Paquita también me conoce, la veo por ahí, y no sé si alguien se me olvida, pues que se dé por aludido. Me gusta a mí la cosa protocolaria, dar las gracias y demás, pero hay que ir de prisa, creo, porque somos muchos. Y entonces, de los 8 libros de poesía que tengo publicados, tengo más en los cajones y quiero sacarlos, si se puede, ¿no? Voy a leer un poema solo. De todas formas, Hipólito, cuando veas que me paso, me dice, oye Jesús, que te queda un minuto así y yo ya cierro, no sé si me da la tiempo. Dar también una pincelada sobre cada libro. Bien, el primero de ellos es A la desnuda vida creciente de la nada, que toma el título de un poema de Miguel Hernández, de los últimos, un soneto precioso, ya estaba a punto de morirse, un soneto alejandrino. Y el poema que he elegido está publicado en 1989. Yo cuando veo este currículum, como ha dicho Hipólito, me doy cuenta de que ya voy siendo mayorcito, ¿no? Noto que los años pasan. Por un lado está bien, por otro lado está regular. Bien, como San Valentín está cerca, el soneto blanco que voy a leer de ese libro es muy querido por mí, porque fue el poema con el cual yo me declaré a mi novia. Y bueno, y a partir de ese momento ella me dijo que sí, nos pusieron los anillos, aquí lo llevo y puedo decir que nunca se me ha caído. No sé, en el futuro, esperemos que no, pero yo creo que no. Bien, pues con este soneto yo me declaré. Te quiero, toda tú como eres, puedo. Aquí en mi libro tú, toda del aire, toda del vuelo tuyo de tus ojos sobre la sola noche de mi sangre. Como eres niña de luces y palomas, te alzo detrás del mundo, yo sin nada, en páginas de ti, confusa niña, desnuda tu y azul sobre los aires. Todo de ti, palomas de tu nombre, transparencias del cielo de sonrisas, tan tuyas de tus juegos en la tarde. Mi libro se alborota de palomas, nombres, palabras, números que giran.
blanca